Yo no he hecho jardines verticales aún, entonces yo quería primero tener una idea de cómo hacerlo, porque he visto muchas cosas para hacerlo, pero no sabía cómo empezar. Ahora ya tengo una idea, ya puedo empezar. Mucho me ha cubierto las expectativas, porque sin conocer prácticamente casi nada del sistema, sabiendo que era un muro verde lleno de vegetales, he llegado a la conclusión de que podemos hacerlo tranquilamente siguiendo ciertas recomendaciones, ciertos criterios, y bueno, se puede. Muy bien manejado todo lo que es el tema del lenguaje, de las plantas, si bien a uno está un poco lejos, todavía con el manejo final de nombres científico de las plantas, pero realmente ha sido breve, claro y conciso. Al principio es como que tenía como unas dudas, pero las fui resolviendo todas a medida que pasó el curso y súper bien, bastante conforme. Las expectativas que tenía fueron cubiertas y extendidas un poco más. O sea, a pesar de que uno viene para intentar crear estos jardines verticales y demás, siento que me dan ganas de investigar en otras cosas. Por ejemplo, no sé, acuaponía, como explicó Nacho, y otras cosas que la verdad que no las conocía y muy buenas. Con la dinámica del curso y todo lo demás, había cosas que por ahí me quedaban como dudas, pero a medida que iba avanzando, la iba resolviendo. No, la verdad que todo lo que necesitaba, esos tips, así que sí, o sea, que podría haber estado experimentando unos 20 años, que no se me iba a ocurrir, o sea, fantástico. Eso, bárbaro. Me ha gustado mucho del curso, bueno, toda la parte de riego, fundamental. Sacarme dudas con respecto a la tela, a los distintos sistemas. Y también el grupo, ¿no? Me parece que el grupo ayudó a que todos los días uno venga con pilas a querer aprender. Me he sentido muy, muy acompañado y muy contenido. Me gustó mucho la dinámica del curso. No sé, que se aprende mucho acerca de la técnica de lo que es la construcción de un jardín vertical. Y me parece bastante completo, porque se vio un poco de todo. Bueno, aparte de la información, que es como decía Nacho, un viaje en el tiempo bueno, yo ya venía haciendo pruebas, pero me doy cuenta de que un montón de cosas lleva muchísimo tiempo hasta llegar al punto exacto de lo más eficiente y lo mejor. Entonces como que me hace avanzar 1000 pasos. Y después la calidez humana de ustedes. Puede hablar de igual ahí y preguntar con tranquilidad.
Uno, la realidad es que también a veces cuando llega, supongo que le ha pasado a algunos, que piensa que a la hora, por ejemplo, de ver riego, te van a enseñar el cálculo de riego, y la verdad que el primer día cuando te empiezan a comentar todo, que te dan como un pantallazo, después te empiezas a dar cuenta que no es que vamos a calcular cosas, sino que tenés que saber el concepto, porque la verdad que la gama de posibilidades es muy amplia y no podés tener un cálculo de algo. Y, pero la base, o sea, el secreto de la jardinería vertical sería... Vayan a hacer el curso. Yo solo quiero decir una sola cosa, tío. Que este curso le falta un ascensor como el que hay aquí. Sí.